Vamos a ver que la distribución de la carga en los distintos aeropuertos es bastante menos uniforme que la distribución del pasaje. Aquí tenemos datos de 2010, de cómo se repartieron las toneladas métricas que se transportaron en toda la red de AENA, que fueron alrededor de unas 600.000, y vemos que Madrid tuvo un peso muy importante, Madrid-Barajas, muy superior al siguiente. Barcelona estuvo sobre 100.000 toneladas y Madrid sobre 370 y tantas, o sea, es tres veces y pico. Pero es que si ya nos vamos a Zaragoza y Vitoria, que fueron los siguientes, fijaos cómo hay otro salto cuantitativo. Y luego ya está Las Palmas, Palma de Mallorca, Tenerife, Valencia y Alicante. Desde que se hizo esta gráfica, que la tengo aquí puesta porque se compara con datos que también tenía de París y de Frankfurt, de Ámsterdam y Londres, Valencia ha subido un poco. Ahora mismo Valencia está por delante creo que va detrás de Vitoria en cuanto a tráfico de carga. Bien, lo que también nos dice esta transparencia es que en España el mercado de carga está poco desarrollado. O sea, toda la red de AENA movió cuatro veces menos que el aeropuerto de París-Charles de Gaulle o el aeropuerto de Frankfurt, que son aeropuertos con un peso carguero importante, y tres veces menos que Ámsterdam o Heathrow. Con lo cual, el mercado carguero español está mucho menos desarrollado que los otros grandes países europeos. Fijaos, también tenemos aquí la distribución de Reino Unido, y aquí vemos, esto también es, creo que es del 2010, lo mismo que Heathrow, tiene como 5, 6 por 2, 6 por 3, 10, pues sí, entre unas 6 veces el tráfico del siguiente aeropuerto, que es East Midlands. Es curioso porque tanto Heathrow como Barajas son aeropuertos de pasajeros que también tienen carga. Luego, por ejemplo, Zaragoza, Vitoria y en este caso East Midlands son aeropuertos específicamente cargueros. Vemos, por tanto, que la carga se concentra mucho en algunos aeropuertos de la red, dadas sus características que veremos más adelante. Bien, aquí lo podemos ver mejor y vemos que todavía en España, tanto los pasajeros como la carga están bastante más concentrados en los aeropuertos más importantes que en el resto de Europa. Y la carga más que los pasajeros. Y en el resto de Europa lo mismo. La carga está bastante más concentrada que los pasajeros. Esto significa que pues, tres o cuatro aeropuertos concentran el 80% de la carga y el 60% de los pasajeros. Y en el caso de Europa serían el 60, pues el 40% de la carga y el 25% de los pasajeros. Otro dato interesante, que la mayor parte de la carga que se mueve por avión es internacional. Aquí tenemos unas predicciones de, estos son toneladas por kilómetro en billones, y vemos que esto está hecho más o menos en el 2008, y vemos que el porcentaje de tráfico doméstico es bastante inferior. Aquí suponían que la crisis iba a durar poco, igual posiblemente se alarga un poco más, pero la idea es que el 70, 85, 70 y tantos, 80 y tantos, aquí pone 86 y aquí 85% de las toneladas por kilómetro que se mueven, también está claro que al ser toneladas por kilómetro el tráfico internacional es mayor porque hay mayores distancias, se mueven en tráfico internacional. ¿Dónde va la carga normalmente? Pues va en la bodega de bienes de pasajeros. Principalmente básicamente en los aviones de fuselaje ancho, por el tema de que las bodegas son más cómodas para meter y sacar, no tienen problemas ni recovecos y que las escalas son más largas. En cargueros purpose, que pueden estar operados por vuelos charter, o sea, un carguero que se fleta para ir de un punto a otro y ya está, o cargueros que tienen un servicio regular. Cada vez más, de hecho, los cargueros puros. Casi la mayor parte, algunos tienen las compañías aéreas, pero cada vez más los tienen los integradores. De hecho, la mayor compañía aérea del mundo es un integrador. Es FedEx, ya lo veremos, que es la que más aviones tiene. Y luego hay otra cosa interesante que es el RFS, el Road Feeder Services, que es lo que se llama camión aéreo, que en realidad no es un avión. Es un camión que lleva carga, pero siguiendo todo el papeleo de la carga aérea. ¿Por qué? Porque se cargan en origen y se llevan al aeropuerto para subirlo a un avión. O al revés, se descargan del avión y se suben a un camión para llevarlo al destino. Y eso se hace como si fuera parte del vuelo, con código de vuelo, etcétera, etcétera. Bien, con esto termino.